días, señor presidente, compañeras, compañeros. Muy feliz año. Con bríos renovados, esta sección hará su mayor esfuerzo para seguir desnudando las noticias falsas y las estrategias de manipulación en medios de comunicación y en las redes sociales. Esa es nuestra convicción, trabajar a favor del derecho a la información de los ciudadanos. Hoy que inicia este año, reiteramos nuestro respeto absoluto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Pero también reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la democracia. Iniciamos, pues, con la primera mentira de 2022. Inventan gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año y se lanzaron y lanzaron una campaña de desinformación diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas, asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litro. En medios como Animal Político, El Universal y Eje Central, aseguraron que habría gasolinazo y hasta se lanzaron a recomendar llenar el tanque de los automotores antes de que finalizara el año. Todo un absurdo, sin pruebas, solo rumores convertidos en noticias. También en redes sociales se propagó la mentira, pero llama la atención que casi todos los usuarios compartieron la misma foto de una gasolinera que supuestamente ofrecía la gasolina a 26 pesos con el mismo hashtag gasolinazo 2022. Aquí tenemos a Julián Rementería, Javier Lozano y el monero Antonio Garcinieto. Pero la mentira les dura poco, pues otros usuarios usaron el mismo hashtag para contrarrestar la información que se difundía, tomándole fotos al precio de la gasolina en sus ciudades. Así se dio una batalla por la verdad y contra la mentira, que ganaron los ciudadanos. Aquí vemos la foto, la de en medio es en la frontera norte, que está a 15 pesos con 70 centavos la gasolina regular. Reiteramos, es falso que se den aumentos a la gasolina. Ya lo dijo el presidente de la República y lo reafirmó aquí en esta conferencia el director de Pemex, Octavio Romero. No habrá gasolinazos. El precio promedio nacional se reporta entre los 20 pesos con 55 centavos para la regular y 22 pesos con 63 centavos en la premium. Siguiente, por favor. Hay medios que denuncian a la Guardia Nacional de un atropello que no ocurrió. Cuando se aclara la información, ya no la publican. Entre el 11 y el 16 de diciembre, diversos medios informaron, o mejor dicho, desinformaron sobre un hecho que no ocurrió. Según la versión difundida, la Guardia Nacional habría estado implicada en un supuesto caso de desaparición de dos jóvenes en Michoacán. Esa información resultó falsa. Fue publicada primero por La Silla Rota, que difundió un video en el que supuestamente comprobaba la detención. Con la misma información publicaron El Universal, Reforma, Radio Fórmula, donde a Azucena Uresti sacaba diario el video y denunciaba el supuesto atropello. Aquí vemos SDP Noticias también, Yahoo Noticias, Debate y Animal Político, entre otros que retomaron denuncias de supuestos familiares. Al respecto, la Guardia Nacional informó que el 8 de diciembre de 2021, elementos de esa corporación se dirigieron a la comunidad de Higuerita, municipio de Los Reyes, Michoacán, para investigar una denuncia ciudadana. Ahí se cruzaron con una camioneta tipo pick-up, color gris, que después se encontraron abandonada y en cuyo interior había dos armas largas, municiones y equipo táctico. Tanto el vehículo como las armas y equipo fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía General de la República. No hubo detenidos. Después de que los medios informaron de la supuesta detención y desaparición de dos jóvenes, la Guardia Nacional anunció una investigación. Días más tarde, Asuntos Internos de la Guardia informó que no ocurrió ni la detención ni la desaparición de los muchachos por los elementos de la Guardia Nacional.
Señaló que los videos difundidos solo muestran el aseguramiento de una camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y de ninguna manera la detención de alguna persona. La mayoría de los medios que difundieron la noticia falsa, como Azucena Uresti, ignoraron la aclaración. La siguiente, por favor. Alerta de fraude por supuesta venta de autos. Las redes sociales son una útil herramienta para mantenernos informados, pero tienen su lado B, porque también ahí abunda la desinformación. Por ello, este espacio alerta de fraudes mediante páginas de internet falsas, apócrifas, que intentan engañar a la población. El ejemplo que queremos denunciar es el dominio ates-liconza.com, que a nombre del Gobierno de México ofrece en venta autos de lujo. Es falso. No se dejen engañar. La Administración Pública Federal no ofrece ese servicio, ni pone en venta bienes a través de páginas de internet ni en redes sociales. Se trata de una estafa. Además, puntualizamos que todas las páginas del Gobierno de México terminan con el dominio .gob.mx y son absolutamente seguras. Señor presidente, aquí termina nuestra sección, pero si me lo permite, queremos mostrar que a pesar de todas las mentiras, queremos que miren cómo terminamos el año. Por ejemplo, en esta encuesta de parametría, el presidente López Obrador tiene el 72% de aprobación, es la encuesta de parametría. Al cierre del año, el economista le da el 67% de aprobación al presidente López Obrador. Y en la encuesta de Demoscopía Digital, 68.4%. Tenemos una más, la del financiero, ¿perdón? Ah, esta es la del financiero. ¿Y es cuánto, señor presidente? Felicidades. Gracias.